Guatemala, Kamala Harris sostuvo conversaciones sólidas con el presidente Alejandro Yamatei sobre la necesidad de combatir la corrupción y de disuadir la migración centroamericana hacia el norte. En un mensaje muy contundente, Harris dijo: no vengan a cualquiera que piense hacer este peligroso viaje a los Estados Unidos, no vengan, les habla. We had a robust, a candid, and a thorough conversation about the president and I discussed a fundamental belief that most people don't want to leave home. They don't want to leave the place where they grew up, where the language they know is spoken. And I believe the actions we take together will improve the lives. Sostuvimos una honesta conversación muy sincera y muy sólida. El presidente y yo discutimos fundamentalmente de que la gente no quiere dejar sus hogares, no quiere dejar el lugar en donde crecieron, de un lugar en donde se habla su lengua y no otra cosa. Es nuestro colectivo interés el trabajar juntos para estas formas de vida. La vicepresidenta de los Estados Unidos anunció que un grupo de trabajo que combine recursos de los departamentos de justicia, del Estado y del Tesoro, trabajará con los fiscales locales para castigar la corrupción en América Central y para mejorar las condiciones de su gente y evitar con ello la migración masiva.